En los próximos días, pondrían en marcha el programa uno por uno en la calzada Víctor Bravo Aguja con la calle Francisco y Madero, debido a que en este lugar es en donde se han registrado más accidentes. El subdirector operativo de Tránsito del Estado, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, dijo que con este programa que están preparando buscan el respeto entre los mismos conductores y el peatón. Entonces los vamos a utilizar junto con policía vial para que la gente se vaya acostumbrando. Este programa, como lo comentábamos, no va a implementarse de un día a otro. La gente se tiene que ir acostumbrando y, sobre todo, lo más importante, que vaya tomando en cuenta los resultados. Que los resultados son dos. Un resultado es que tengamos más respeto entre todos, ¿sí? Porque así te lo manejan, entre todos, incluyendo peatones, incluyendo pasajeros y toda la vida diaria, ¿no? Asimismo señaló que tienen que multar a quienes no lo obedezcan debido a que pueden ocasionar accidentes. Incluyendo lo que decimos, vale la pena decirlo, la amenaza de sancionar al que no respete, a los infractores que se la ganen, pues ni modo, se les infraccionará y vamos a establecer infracciones. Pues la más cara, ¿no? Que tengan el mayor cobro. ¿Para qué? Pues para que la gente lo piense antes de cometer infracciones o no respetar las disposiciones. ¿Sí? Ahí les va a doler en el bolsillo y pues ni modo, se la ganaron, como decimos. Agregó que el ayuntamiento pondrá a disposición 9 elementos que integraban la policía municipal, sumándose a los elementos de tránsito del estado, quienes serán los encargados de este programa. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.